la boleta. Todos los momentos lindos como este que estamos pasando, pa' me lo vas a cobrar. Porque me lo vas a cobrar. Crecer.
Bueno, como le dije a un compañero, un colega tuyo, sabemos que enfrentamos un equipo que tiene jugadores que se preparó para ascender. Y venimos con nuestras armas a enfrentarlo de igual a igual. Tuvimos nuestra oportunidad para convertir, no lo pudimos hacer y bueno, sabemos que ellos tienen jerarquía, te pueden convertir y lo hicieron. Así que ahí estuvo la clave del partido. Cuando tuvimos las chances no lo pudimos hacer y bueno, se quedaron con el triunfo. En la jugada, en el primer tiempo hubo dos jugadas clave, la del ruso García que pega en el palo y la de Suricata Maldonado que todavía no entiendo cómo le erró el arco. Sí, bueno, pero bueno, así como muchas veces entran o no entraron y los goleadores son así. Pero bueno, estoy muy contento con el equipo que tengo, muy contento con las incorporaciones y creo que toda la gente tiene que estar orgullosa que un equipo que no te asegura triunfo, sí te asegura ir al frente e intentar ganar en todas las canchas. Lo hemos hablado en algún momento con respecto al tema de los volantes, lo que arriesgás, digo, con Brian Smith y con la Suricata Maldonado bien abiertos, digo, generás que un incentivo para que el rival te ataque por las bandas. ¿Pasó eso sobre todo en el segundo tiempo? Sí, bueno, cancha grande y ellos también tenían que aguantar cuando nosotros atacamos. Es un piña por piña. Hoy, fue piña por piña. Sí, bueno, tuvimos nuestras chances y nosotros convertimos, nos cerramos y hacemos otro juego. No lo logramos hacer y bueno, a lo último se quedaron con el triunfo ellos. El que se hubiese llevado el triunfo hubiese estado bien. Si hubiese sido empate con goles también hubiese estado bien. El que es imparcial se fue muy satisfecho con el fútbol. Le pagaron la entrada a los que vinieron. Y bueno, eso es lo que va a ofrecer Arena en todos lados. Ir a intentar ganar en todos lados y están los tres resultados. Hoy nos tocó perder. Lo de Celín, la picardía, ¿de quién fue? La tarjeta amarilla. No sé, estaba medio enojado Celín, por eso le sacaron amarilla. Porque llegó a la quinta. Llegó a la quinta. Bueno, se vienen dos partidos claves. Español y Atlas, casi inmediatamente, con pocos días de descanso. Sí, bueno, somos locales y vemos qué jugadores van a estar disponibles. Ahí quedaron un par de lesionados, pero somos locales y somos Leni y vamos a intentar de quedarnos con los tres puntos en cada partido. Bueno, te voy a dar una recomendación, si me lo permitís. ¿Sí? Digo, el día que te cuestionen a Ricardo Grieger, mostrarle el video de este partido. Ah, bueno, yo no necesito que nadie me hable ni bien ni mal del arquero. Es el arquero que me sacó campeón y es el arquero con el cual yo tengo confianza y por siempre voy a estar agradecido. Si alguien me lo cuestiona, yo le muestro los cuatro penales con Linieri y se van a callar la boca seguro. No, pero el partido de hoy, lo que sacó este muchacho. Está bien. Por eso el uno de Retamar. Bueno, gracias por el halago. Siempre es lindo que reconozcan el trabajo de uno, pero nada, bueno, no hay que conformarse. Siempre hay que ir por un poquito más. La verdad que se trabaja mucho, nos esforzamos mucho para bueno, que las cosas salgan bien. Y bueno, por suerte venimos teniendo buenos rendimientos. Otra vez tuve un poco de responsabilidad en el gol contra Vitoriano, el equipo me ayudó y pudimos ganar, pero nada, contento porque ya es el segundo año en Aleni. Pude tener un buen año el pasado y traté siempre de hacerlo de la mejor manera. El hincha lo sabe y nada, siempre voy a tratar de dar lo mejor. Sacaste pelota del ángulo, uno con mano cambiada, digo, estás bien. ¿Estás en tu mejor momento? Digo, porque Reta dijo, es el arquero que me sacó campeón. Pero yo no recuerdo, partidos en Atlas tan decisivos de parte tuya. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. No, bueno, Reta tiene mucha confianza en mí, yo soy un agradecido a él también. Pero nada, uno siempre trata de hacer lo mejor. Hizo un buen partido, por suerte. Como te decía recién, en Alem pude hacer un buen año el que pasó y bueno, gracias a Dios pude quedarme, así que nada, pero siempre hay que ir por un poquito más, no hay que conformarse. Esta derrota duele, pero no duele tanto. Sí, duele porque sabíamos que veníamos a jugar con un gran equipo que tienen jugadores de mucha jerarquía, sabíamos el partido que se iba a dar, fue así, y lastimosamente perdimos, no era lo que esperábamos, pero no sé si Néstor lo dijo recién, si empatábamos 2-2, 3-3, estaba bien, porque nosotros, sí, nosotros contamos. Nosotros también lo dijimos en el relato, cualquiera que ganara o que tuviera o fuera un empate con goles, estaba bien. Yo creo que lo más justo era un empate, por cómo se dio el partido, creo yo. Pero bueno, nada, nos tocó perder, así que triste, pero bueno, ya tenemos revancha el sábado con nuestra gente, así que vamos a tratar de que los tres puntos queden en Rodríguez para seguir prendido ahí arriba. Desde ya, muchísimas gracias por los elogios. Sí, la verdad que bueno, a veces bueno, el equipo necesita la solidaridad de todos, incluyéndome yo, por el simple hecho de que bueno,
Hay partidos que son difíciles, hay que correr en una categoría donde los partidos se hacen muy físicos y bueno, se necesita de bueno, del esfuerzo de todos. Y como vos bien decís, la verdad que bueno, correr tanto, chocar tanto y que por ahí en los partidos tener una o ninguna, te vas un poco, no dolido, pero sí molesto en el de decir, pucha, no le pude pegar una vez al arco. Así que la verdad que sí, en ese sentido, poder hacer goles siempre los delanteros, no nos viene bien por el tema de la cabeza, la confianza, que en definitiva vivimos de eso. Pero bueno, no, lamentablemente no sirvió para ganar y tenemos que seguir trabajando y volver a la senda del triunfo. Brian la peleó, quedó viva la pelota en el área y fuiste, la agarraste y lo convertiste. Sí, la peleé ahí, había quedado la pelota ahí medio ahí, ya estaba virando el del central de ellos, medio que se cae y bueno, por suerte la pude agarrar rápido con zurda para adentro y poder definir con derecha al otro palo. Y por último, la revancha a la vuelta de esquina, sábado y miércoles. Sí, seguro, ya está. Sabíamos que era un partido muy importante, nos hubiese encantado podernos llevar algo, vinimos a ganar el partido. Lastimosamente lo terminamos perdiendo, pero como vos decís, el sábado tenemos una final en casa con nuestra gente y vamos por los 3 puntos.